¿Cuál fue el impacto de esta medida que tomó ayer el Sindicato de Trabajadores Municipales de realizar una medida de fuerza de 3 horas por turno, Hugo? ¿Aquí en la Secretaría cómo afectó? Primero te digo que no se nota porque todos los empleados de planta permanente y contratados salieron a cumplir su trabajo. Es decir, acá en servicios no hubo ningún impacto en lo que tiene que ver con este paro decretado. Nosotros nos enteramos del paro ayer a la tarde, 5:30 de la tarde me comunican que habían puesto un cartel para que entiendan cómo fue la cronología de los hechos, que habían puesto un cartel donde decían que iba a haber paro a partir de las 0 hora por 3 horas. Nosotros no entendíamos si el paro era de 0 a 3 de la mañana, si era 3 horas por turno. Evidentemente no fue muy bien comunicado este paro. Yo me comunico con el señor intendente, con el secretario de Hacienda. Aparentemente, bueno, este paro no siguió los pasos, digamos, habituales, que sería una asamblea y decidir allí y avisarnos que íbamos a tener este paro, por más que sea sorpresivo, ¿no? Y el objetivo del paro, por lo que nos decía hoy a la mañana, estuvimos reunidos con Carlito Chegoy, es el tema de que no se ha entregado la segunda muda de ropa. Es decir, nos entregó primero la primera y lo que apuran es por la segunda muda de ropa. El tema de la no entrega de la ropa lo podrá decir mejor gente que estuvo en esto, pero tiene que ver con que bueno, se contrató a una empresa, digamos, o a un costurero que haga la ropa. Evidentemente, este costurero no pudo cumplir o no puede cumplir con la velocidad que se requeriría vestir a tanta gente acá, por lo que tiene que ver, lo que yo puedo hablar es con servicio público. Entonces, pero también es cierto decir que el sindicato también estuvo en la elección de esta gente, cuando se elige a quién darle por el tema de compra local. Es decir que en vista de todos estos parámetros que yo te digo, a nosotros nos sorprendió esta medida. Hoy a las 6 de la mañana estuvo Echegoy aquí. Sé que hubo una suerte de discusión con algunos empleados de planta permanente que le recriminaron a él esta medida, digamos, intempestiva y por allí no consensuada, por lo que escuché. En lo que me parece que bueno, lo que tiene que ver al servicio público, yendo a tu pregunta, no ha afectado en casi nada, salvo esta llovizna que, bueno, que por allí nos perjudica la recolección en algunos lugares, ¿no?